no sé ni qué hacer. Ya no lo encontré, lo andaba buscando y la verdad, pues, no sé qué hacer. Me siento como que ya demasiado andarlo buscando, ya mucho me está rechazando. Y la verdad, pues, me duele mucho y me siento mal también, como me rechaza, prefiere andar con Juan. Y no sé ni qué hacer, siento que va a llegar un punto que me voy a cansar ya de andarlo tanto rogando. No me siento bien andarlo rogando porque no me corresponde, no sé si ya no me quiere. Me duele tanto. Tengo que tomar una decisión también porque no están bien las cosas. Él me rechaza demasiado. Me rechaza demasiado y tendré que soltarlo, dejarlo que sea feliz. Y si él se siente tan feliz andando ahí con Juan, pues tendré que hacer ese sacrificio, que lo quiero demasiado. Pero como dicen, cuando uno quiere que deja a las personas libres, pues creo que será lo mejor para él y para mí también, porque ya no puedo vivir así. Ya no sé ni qué realidad hacer. ¿Qué vida hacer ahí solo? La voy a vigiar, me tengo que... Quisiera verlo feliz a él, si yo pues para él no soy la felicidad. Estoy dispuesta a terminar ya con todo, que nunca me quise oír la explicación que yo le iba a dar, que yo con Mauricio, pues la verdad no pasó lo que es nadita, ni siquiera un beso me dio. Y él dice que yo lo traicioné, pero en realidad pues todo es mentira y él no me quiere creer. Yo ya no sé qué hacer. La verdad, pues creo que llegó el momento en que yo voy a renunciar a él. Lo voy a dejar que sea feliz como él quiere, porque ya veo que pues conmigo solo tuvo tristeza. Que sea feliz como él tanto lo desea. Ya no voy a andar rogándole, ya lo hice demasiado. Creo que me he andado rebajando demasiado para andar detrás de él. Y sinceramente, creo que hasta aquí llegaron ya las cosas. Ella me está mostrando ahorita, o sea, lo que estoy viendo de ella. Estoy entre la espada y la pared porque yo sé que no me ha escuchado, pero si en realidad lo que dice es cierto y si en realidad quiere estar conmigo día de veritas, y en realidad ya se cansó de tanto buscarme y yo darle la espalda siempre. ¿Qué tal si yo mucho rencor le estoy guardando por lo que hizo? Ay, Dios, ayúdame. Dame una respuesta. Porque yo dentro de mi corazón.
siento un vacío tan grande desde después que ella me hizo lo que supuestamente pasó. Yo necesito una respuesta de ti, Señor. Yo quiero ver si en realidad ella ha cambiado. Estoy confundido, la verdad, estoy confundido. No hay qué hacer. No hay qué hacer. Pero en fin, voy a seguir escuchando y la voy a seguir viendo. Y ayúdame, porque yo tampoco ya no hay ni qué hacer en mi mente. No me siento nadita de bien, pero me voy a sacrificar tanto. Quiero ver feliz a Remy. Eso es lo que más deseo. Verlo feliz, aunque no sea conmigo. Pero lo voy a tener que hacer. Me duele demasiado. Pero ya él ya no entiende. Le diga lo que diga, pues ya es por demás. Siento que ya es un caso perdido ya. Él le cree mejor a otras personas y no a mí. Quizás ya ni me ha de querer, imaginando cosas que jamás pasaron. Jamás le fui infiel, tal vez. Nunca, ni siquiera he besado a otra persona. Y él ya anda diciendo que yo lo traicioné más que Juan, mire que hasta brincado en petate, en petate. Son puras mentiras. Como tiene demasiado convencido. Ven, la verdad, pues yo me voy a dejar que sea feliz, lo que me importa ahorita. Y me voy a ir para siempre ya. Ya me cansé de tantas cosas. Mejor que sea feliz. Ya que no sea conmigo. Mariela, no se vaya, Mariela, no me dejes. Si conmigo no es feliz, pues yo quiero que sea feliz con otra persona. Mariela, es que siento tanto amor por usted y quiero perdonarla. No sé si es mi orgullo, no sé, pero hay algo que no me deja, pero al escuchar sus palabras. ¿Sabes? Ya me cansé de tanto andar de rodando. Ya demasiado me rechaza. No ha sido ni una, sino que varias veces. Mariela, pero yo no me perdono. Si lo que te acaba de decir en realidad es lo que su corazón dice. Yo sé que deseo que sea feliz. Es que yo quiero ser feliz con usted. Yo quiero ser feliz con usted. Yo quiero amarla a usted, mamá. Es que para mí no hay persona como usted, mamá. Yo soy. Usted me conoce. Pero es que la verdad me duele tanto lo que me dijeron. Me dolió tanto y al escuchar su palabra ahorita. Que se vaya. Y si usted quiere que sea feliz, eso es lo que quiere, quédese conmigo. Porque solo de esa forma yo voy a ser feliz. Se va a quedar conmigo, Mariela. Desde hoy usted me ha hecho el hombre más feliz del mundo. Perdóneme, Mariela, perdóneme por pensar tantas cosas malas de usted y perdóneme por ser así tan espontáneo y dejarme envenenar la mente tan rápido de las personas. Yo lo amo demasiado. Y lo perdono.
algo de mal, me callo, ¿va a creer? ¿Y qué me calle mal? Va a creer. Ayer, ya no me acuerdo, pero andaba un poco crudo. Vi una parejita allá junta y que puchica. Estuardo se ha quedado con la Olga. El René anda embelecado, que yo no sé si está con la Mariela o ya se quedó, pero ahí anda junto. Pero Juan, ¿y qué tiene de malo, pues? A ver, recuérdese que son parejas y tienen que... Ah, ¿y usted ahora tiene su pareja? Yo no lo apoyara si fuera usted. No, pero usted nada. Pues, yo no tengo, pero sí, algún día voy a tener alguna. ¿Y por eso y para qué, pues? De esta manera, fíjese que mire, bonita que las dos parejitas. Es claro, que con la Olga y René con la Mariela. No, a mí no me gusta. Más René, tanto que hemos trabajado y para que venga a quedar con... Oiga, me lo conocí. Y de aquí a mañana usted busca una pareja, entonces, ¿a qué no lo van a usted? ¿Alguna? No, yo no me tienen que decir nada, lo que pasa es que mirando el trabajo que hemos tenido, hemos logrado con René. Pero que tiene, ya en pareja lo van a hacer. Ay, Dios mío. Esto no empezó bien, Juan. No empezó bien. Y eso es lo que le estoy hablando. ¿Cómo pude dudar? De eso, mire. Bonita, se ve la pareja ahí. Ay, qué bonito, madre. Que nada, ni nadie nos prepare. Juan. Dígame, Juan. René, por favor. Está bonita la parejita. René. Perdón, René, mi amor. Madre mía, qué bonita. René. Tan bonita que la pareja. René. Gracias. Cayó en la garra de esa mujer, Juan. Qué bonita María la pareja. Gracias, Carmelito. Gracias, Carmelo. Juan. René. Juan. ¿A dónde quedaron nuestras andadas, pues? La cruda que nos vamos a quitar aquel día. Gracias, Carmelo. Usted sí entiende. Usted sí es una persona que entiende. Yo lo felicito que está en la parejita. Pero este hombre sigue amargándonos la vida. No, René. Gracias, Carmelo. Tiene un trabajito ahí, hombre. Hagámoslo. ¿Y a dónde quedó el orgullo, pues? Los hombres, aquellos exitosos que... Hoy es feliz conmigo. No, bonita parejita. Hoy soy feliz con la mujer que amo y con la mujer que siempre he amado. Y está con bien, la mujer que bien, usted ha hecho lo imposible por separar. Y no es verdad que el otro le sacudió el petate, pues. No. Está bonita la parejita. Ahí se van ya. ¿No querés que tocarla ni mí ya? Mariela, no voy a caer, sino que era para Panteo. No la estoy discriminando, solo que yo hablo de lo que me dijeron que vieron. Y yo tengo prueba. Me dijeron, pero no viste vos. Yo sí, mire. Ah, bonita pareja. Ya le expliqué yo a René. Si vos te andas de cachete embarrado, no le va a creer. Está bonita la pareja. No sea así, Juan, ¿y usted por qué? ¿Cómo? Vamos, pues. Vamos, amigo, Juan. Este hombre se ha vuelto en una pesadilla para ¿por qué, nosotros. Porque no quiere verlo feliz. Tratando de separarse. Ya conmigo. Déjelo, Juan, déjelo. Déjeme hablar. Pues sí, pero bonita parejita, mire. Gracias, Carmelo, gracias. Eso es lo que no entiende él. René, allá hay 2 horas por y medio, así. Déjela. Le voy a dar permiso. Que se quede con ella, pero el trabajo de... ¿A dónde queda el pisto? No necesito ningún permiso de nadie para quedarme con ella. Déjelo que sea. El único que manda entre ella y yo es nuestro amor y nuestro corazón. Qué bonita la parejita. Juan. Van a ser felices ustedes. René, vamos. Déjelo, ya tengo arreglado todo. Juan, ¿para qué apareciste? Porque estaban bonitas. Solo Carmelito hubiera venido. Juan, no le digas nada. Carmelito. ¿Y no es el amigo de nosotros, pues? Lo felicito. Sí, muchas gracias. Sí, felicítelo. Ya sabe quién es Carmelo. Después le va a quitar a la mujer. ¿Cómo va a creer? Yo lo felicito a ellos. Este Juan demasiado. No entiende. Entiende, Juan. Puchica, déjelo, Juan. Que se cierra y el que no entiende nada. Así los pantes, mire. Paquete, pe. Oiga. Por pisto lo hace. No, déjalo, Juan, déjalo que en paz a ellos. Vamos a ir al jale, de Juan, si por visto usted hace todo lo que está haciendo. Ahí déjalo, ahí déjalo, ahí déjalo. Solo, ahí déjalo, sí, Mariela, no, sí, solo voy a vamos, arreglar. Pues, solo voy a arreglar. Déjalo, que ya arreglaron una última cosa. Ellos se aman. Voy a arreglar una última cosa. Ya tengo bien hecho el cachivache. No le hagas caso, no le hagas caso. Por visto es, Juan, lo que usted... Vamos, hombre. Me hace la vida imposible con Mariela. Paquetes, no me estés pegando tampoco. Voltea, a ver, mire, lo que le quiere decir el año ahorita. Aquí está, mi hermano. No me voy a decir que ya fuese el negocio que es mía. Aquí está todo el dinero que yo he podido ahorrar gracias a los trabajos que hemos tenido. Y yo
para ser feliz con Mariela yo no necesito de dinero. Yo solo necesito que nos amemos amor. Con la verdad siempre y amor. Yo no necesito de esto para ser feliz con usted. Pero deme. Y aquí está, mire Juan, lléveselo. Yo no necesito de pisto para ser feliz.